dijo que no íbamos a estar aquí, porque nosotros sí trabajamos. Muy buenas tardes a todas las personas que ya están conectadas con nosotros en nuestra señal de Telepremier Plus y obviamente en este su programa Agárrate. Hoy vamos a tener un programa fuera de serie. Felices carnavales para todos aquellos que están jugando. Jueguen con tranquilidad, no se vayan a hacer daño. Si salen un globazo mal dado, puede ser un golpe para toda la vida. Pero nada. Hoy voy a tener polémica sin invitados de esa categoría, porque yo tengo invitados de lujo aquí en mi estudio y tenemos una buena compañía de gente realmente que se la suda para poder tener su público. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mi gente. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti, Tabata. Así que, pilas, estamos activos. Y también tenemos del lado de acá, ¡conchale, vale! Al Chiquilín. Hola, mi gente. Muchas gracias por haberme invitado a este programa. Gracias, Tabata. Placer. Para ti. Bueno, ahora sí, póngame música de polémica. Todo se ha dicho en la farándula. Todo ha sido un tema abierto. Todo el mundo conoce. Todo el mundo dice, todo el mundo habla. Pero no los protagonistas. No hemos dado a conocer mucha historia. Solamente hemos escuchado lo que piensa Anthony Swat, que es un influencer de peso, y personas extranjeras. Ojo, no estamos siendo xenofóbicos, pero vamos a ver qué es lo que piensa Henry Company sobre el tema que ganan más los extranjeros que los propios ecuatorianos. ¿Qué piensas tú, mi amor? O sea, yo pienso que en esa parte, ahí estamos mal. ¿Ya? O sea, debería los ecuatorianos en sí, porque ya estamos aquí, ganar más. O sea, ellos mismos, aquí mismo en la tierra, que los ven hacer, los ven crecer, con el trabajo que hacen y todo eso, debería ser más cotizados que los extranjeros. Okay. Por ejemplo, aquí en Ecuador yo he visto que más llaman atención los extranjeros que los propios ecuatorianos, que los propios artistas aquí. ¿Piensas que nosotros mismos somos pocos nacionalistas? Sí, seamos realistas, sí. Ok. Sí, ese es tu punto de vista. Claro. Vamos a ver qué me está pensando mi muchacho, el pequeñito. Mejor dicho, el chiquilín. Claro, somos pocos. Lamentablemente aquí en Ecuador no hay apoyo. Para influencers, para gente nacional. Está prendido. Lamentable aquí no hay apoyo para la gente ecuatoriana. No hay apoyo para nadie. Tiene que venir de otra parte algunos extranjeros para pagarle más. Y eso, no estás de acuerdo, pero para nada. Para nada. ¿Qué es lo que tú crees que podamos hacer para que esta situación cambie en nuestro país? Ser nacionalistas. Nos falta ser nacionalistas. Bueno, lo que yo siempre digo es mi punto de vista y creo merezco respeto en la parte en esta parte, porque siendo ecuatorianos, yo me pongo a pensar porque yo, sí, gracias a Dios, he podido viajar. Y en Colombia, quiero que lo sepan, en Colombia tienen una fusión entre ellos y no hay un poquito de escape. Los colombianos aman su trabajo y respetan su trabajo y no permiten, por muy profesional que sea este, que un extranjero venga y se apodere. ¿Saben por qué? No es que no se lo permiten. Lo que pasa es que ellos primero piensan en los suyos. Creo que debería ser así aquí y en todas las partes del mundo. Desgraciadamente, escuchándolos la exposición que ellos nos están dando, desgraciadamente no es lo que pasa en el Ecuador. ¿Tú consideras, bueno, yo sé que el trabajo de ustedes es sumamente duro, lo vivo, pero ¿cuál sería la solución para que tu trabajo sea aún más expuesto? O sea, como te dices, no, el trabajo de nosotros es duro. O sea, porque todos siempre hay que estar activo en redes sociales, subir. Uno apenas, más o menos, digamos, no subes contenido y ya es como que te baja tu alcance, el algoritmo.
O sea, yo para mí, siempre que he trabajado en redes, he estado ahí. ¿Cuánto ahí, tiempo ahí, llevas ahí trabajando de influencer? Yo llevo haciendo contenido casi desde el 2014, 2015. Desde esa edad, desde ese año yo he estado haciendo contenido. ¿Y usted, Chiquilín, cuánto tiempo lleva ya trabajando como... A ver, una cosa es tener un hobby y de repente subir una cosita y como ya eres reconocido, ojo, hablo de reconocimiento, no de famosos, porque famosos sabemos quiénes son. Claro. Pero nosotros somos personas reconocidas. Y la verdad es que yo me le saco el sombrero al trabajo de ustedes, créanmelo, yo he intentado. Subo mis videitos, sí tienen un ciento y pico de reproducciones, pero aquí mi caballero es protagonista de más de 15 millones de reproducciones en un video. Maestro, ¿cómo lo logra? ¿Qué es lo que hace? Más a la gente, ¿no? ¿Ya? Darle a conocer algo creado por millones. Porque la creación, usted lo dice. Claro que sí. Es difícil crear un video, parar a los personajes, el escenario, muchas cositas que gente no ve. No valora. Que critica. Exacto. Y eso es lo que yo voy... A eso es lo que yo voy, en el punto de que yo conozco unos influencers que son de aquí de Ecuador, pero tienen amigos de México. Amigos mexicanos lo apoyan sin necesidad de nada. Pero aquí no nos apoyamos entre ecuatorianos. Si alguien hace un video, el más pegado no te apoya porque no eres viral. Si alguien hace un video, el más pegado no te apoya porque no eres viral. Tienes que ser viral para apoyar. Si hubiera un poquito más de hermandad, más apoyo entre ecuatorianos, fuera mejor. Bueno, miren, yo la verdad es que les vuelvo a repetir, yo respeto mucho el trabajo de ustedes porque ya lo explicó Chiquilín. Esto es un trabajo como una producción en un canal de televisión. Cada uno de los influencers tienen que ver que el contenido... ¿Saben qué? No es de soplar y hacer botellas. Hay que cuidar muy bien la lengua, hay que cuidar muy bien el contenido, hay que cuidar esa pequeña palabra chistosita, pero que a la vez no tiene que herir susceptibilidades porque si no te bajan el video. Claro. Dime una cosa, mi querido Henry Company. ¿Cuánto a ti te cuesta un video tuyo? ¿Publicitario? Sí. Ya, para publicidad yo cobro 250 para subirlo a redes sociales. ¿Y usted? 200. Hay personas, y yo no me voy a ir en contra porque yo me incluyo. Sin ser influencer, nosotros como tenemos más seguidores, cobramos un poco más. Pero yo los invito en este momento a la gente, porque nosotros, gracias a Dios, quiero que lo sepan que nosotros somos... Gracias a Dios, y humildemente lo digo, somos muy bien vistos. Tenemos estas dos personas aquí que son parte de un grupo de influencers, son parte de gente que hace contenido, que también necesita el apoyo nuestro, el apoyo entre nosotros. Si nosotros mismos no nos apoyamos, nuestra producción no va a ir en creciendo. Creo que vamos a recordar tus redes sociales, mi querido Henry Company. Ya, yo estoy en mis redes. Así, tal cual. Así, Company, con la O, ahí en Company. En vez de K, es O. Es O. O sea, company. Es ajá. Arroba. Yo les voy a explicar ya. Porque esto es así. A, rabito de chancho, Henry, con A, H, Y, ahí está, Company. Ahí está, Henry Company. Ahí está, perfecto. Henry Company. Así estoy en todas las redes sociales. En todas las redes sociales las encuentras a Henry Company. Para contratos, ya lo sabes, en mensaje directo. Espera. Chiqui. El Chiquitín TV, en todas las redes sociales. Pero qué... Uy, ¿usted sí que es? Bien descarado, llamarse Chiquitín. O sea, yo voy a ponerme la gordiflín. Ahora sí, póngamela, ahí está. El Chiquitín, cuidado. Chiquilín. A ver, ¿qué mismo es? El Chiquitín. Chiquitín. Mismo te meto un zapatillín para que puedas despertarte. Parece el carnaval, te ha mojado el cerebro, mi querido perra flaca. Pero bueno, Chiquitín es sus redes sociales. Y yo los voy a invitar a ustedes dos que hagan sus maletas, que todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Si no te fuiste de vacaciones, es momento de que pienses el mejor lugar. Shhh, señores, porque en Shones se están creando aceras y bordillos
para la mejor movilidad, pero por sobre todo para brindar justicia y dignidad a las familias del lugar. En esos puntos de campiña, Chonense abrazan el progreso y se unen a la evolución rural. Por eso y por mucho más, yo me quedo en Chone. También hay algo que yo les tengo que informar, señoras y señores, porque a nuestro programa, a nuestro canal, se une una cadena súper bien renombrada. Señoras y señores, estamos hablando de CNT. Un plan siempre es mejor de a dos. Más comunicados, más divertidos, más conectados. Eso es algo que Carla y Pepe saben muy bien. Navega ilimitadamente con CNT, que te trae el dúo plan y llévate dos celulares. Pili, moja con lo que te estoy informando. Llévate dos celulares desde $14.50. Actívalos en los canales de atención y disfrútalo al máximo con esa persona especial. ¿Qué esperas hoy? Actívate ya. Bueno, pues, mis señoras y señores, yo les agradezco por la deferencia de poder aceptar la invitación en este feriado, porque sabemos que ustedes son un tiempo súper limitado y que podrían estar haciendo contenido hasta en este momento, pero ustedes tienen la carta abierta y son siempre bienvenidos a este humilde canal que realmente le da un realce su visita acá a nosotros. Gracias, Henry Company. Muchas gracias por la visita y todo. Gracias, mi chiquilín. Muchas gracias por la invitación, Tabata. ¿Y qué más les puedo decir, señoras y señores? Vámonos a un corte así de pequeño como tu dignidad y volvemos con más de Agarra. Agárrate, este feriado se ha hecho larguísimo, pero si usted no salió de la ciudad, todavía tiene tiempo. Yo lo invito. ¡Chone, mi amor! Porque en el sitio Cucuy se construye aceras y bordillos para la mejor movilidad
pero por sobre todo para brindar justicia y dignidad a las familias del lugar. Hoy en estos puntos de Campiña Chonense abrazan el progreso y se unen a la evolución rural. Yo por esto y más me quedo con Chone. Pero señoras y señores, yo... Es que este día, mire, feriado, es cuando más nos han visitado. Pero yo tengo una compañía masculina hoy. La, 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 la. Ahí es música de... Hola, mi vida. Masculina, dije. Cuidado. ¿Qué te pasa, ve? Atrevido. No, 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 no. Vamos a darle la bienvenida a dos seres hermosos que trabajan con nosotros. El fútbol se apoderó de Agárrate. Mentira. Simplemente han sido invitados porque como son varones, ellos sí son varones. Y miran a las féminas de manera especial. Yo le doy la bienvenida, obviamente, en primer lugar, por acá, a mi amigo Estefano de Digital Fútbol. ¿Cómo está, Tabita? Es un placer estar acá. Hoy nos toca hablar de temas importantes. Bueno, usted mencionaba algo, ¿no? Presencia masculina. Y efectivamente, porque el señor le encanta agarrar las bolas. Entonces, es preciso. Es preciso. Sería bueno que le pregunte si le gusta agarrar las bolas, ¿no? Pero espera, espera un ratito. Estas declaraciones muy fuertes. Póngame música de triple suspenso. Eso dice mucho de Luismi. Yo conozco a Luismi, que a él le gusta hablar de fútbol, más no las bolas. Yo ahí yo me quedé cucu, cucu. Gracias, mi querido Estefano, por la información. Voy a estar tras sígalo, la pista. Sígalo, que es peligroso. Si usted dice que es peligroso es porque tiene pruebas. Él tiene un amigo en común. Usted tiene mucha información y eso es malo. Hay que mirarlo nomás a este. Luis, mi bienvenido, mi amor. Oiga, Tabata, ¿cómo le va? Estoy, la verdad, alegre, contento, feliz, excitado. Oh, ¿qué? Excitado. Oh, porque aparte de que estoy en Agárrate, el mejor programa de farándula Agárrate. Del país. Vía redes sociales, hay que decirlo. Lo felicito. Gracias, mi amor. Estoy junto a una mujer hermosa, una dama. Gracias. Que la sigo desde siempre, Tabita Gálvez. Así que, no, con todo el cariño del caso, un placer. Sé, y bueno, sí, para. Aparte, lo que dice el señor. Cuando uno está seguro de lo que es, cualquier persona puede decir A, B, C, lo que sea. Uno tiene bien puestos los huevos. Lo que el señor diga, ya la verdad que me tiene sin cuidado. Usted nunca ha jugado fútbol. Para... Le pregunto, no, nunca. Obvio. Yo me refería a las bolas de No, bueno. Quien se enoja por las críticas, reconoce que las tiene merecidas. Tranquilo. Ya me moría. Ve lo que le dicen. Bueno, estamos para opinar que me he enterado de cuerpos hermosos. Es que hoy, de mujeres sensacionales. Como hoy estamos celebrando ya casi ya el último día de carnaval. Hemos llamado, los hemos invitado a ustedes. ¡Eso! Porque ustedes son los varones de este canal a nivel televisivo. Y vamos a mostrarles cuerpos exorbitantes. Como a mí no me gustan las mujeres, yo no puedo decir. Vamos, que estoy desesperado. ¡Estate tranquilo! Oye, estate tranquilo. Pero bueno, hay una lista extensa y ya producción me tiene preparado el video en este instante para que estos dos vírgenes, porque son vírgenes, ¿no? Siempre. Por supuesto. Usted tiene cara de pillín. Pero usted no, usted tiene cara de pillín. Pero en todo caso, vamos. Póngame la primera imagen y vamos a hablar de la primera virgen. A ver, ella es... Maribel Guardia. Maribel Guardia. Recordemos que tiene más de 60 años. A su edad, espectacular. Yo juraba. Espectacular. Era treintona. No, una reconocida actriz. Actriz mexicana. Se mantiene ella siempre en lo que es ejercicio y todo eso. No la sigo constantemente en redes, pero sí uno se entera de vez en cuando de ciertas informaciones de ella. Y se mantiene muy bien físicamente, el cuerpo lo dice, come sano. Siempre ha sido así, pues no es vida, fit. Yo como sano. Vida fit. Usted también se mantiene muy bien, ¿a qué le pasa? Pero no tengo ese cuadrito. No. A ver, Estefano, cuénteme usted qué piensa de Maribel. ¿Sabe qué? Mire, usted decía, hablaba del cuerpo, que no tiene el cuerpo, pero yo creo que tiene algo mucho más espectacular que está aquí. Obvio. Se le enganchó. Agárrate, mi niño. Yo creo que eso es algo que en una ¿Algo mujer. Quiere, ¿eh? No, está bien, el hombre sincero. A mí me gusta el hombre sincero. No, está bien. Estoy diciendo... No hay nada más lindo que ver una mujer que se sepa desarrollar. Y yo la veo. Estamos yo la veo siempre. Tabata lo tiene de sobra. Gracias, así compañeros. Que... Vamos a ver la segunda. Ella es... Me disculpan la ignorancia, pero yo creo... Ella es... María Fernanda Pérez, ¿no? No. No es María Fernanda Pérez. Ella es... Tiene un
parecido. Lele Pons. Ella es la, ex, la esposa de... ¿Cómo se llama el cantante que le escribía? Obaina. Obay, es. No la conocía, pero bueno, viéndola acá, este, es muy hermosa, obviamente. Se le ve unas curvas muy, muy importantes, así que muy llamativas. Tiene unos cachetes muy simpáticos. También, ¿no? el cabello, ¿sabes qué? Yo me quedo, porque cualquier hombre dice, no, me quedo con las piernas, con las pompis. No, yo me quedo de la señorita con el cabello. Deje de ser hipócrita. No, por favor. ¿Tengo que ser mentiroso acaso? No, Entonces. Pero lo primero que usted dijo fue las curvas. No venga con cosas. Pero usted, bueno, Estefano, ¿qué piensa? A mí me gusta mucho. Yo creo que, bueno, quizás la foto, pero la seriedad que demuestra en esa foto me encanta. ¿Sí? Sí. Nota muy, muy seriedad. Una es mujer que sabe lo que quiere. Sensualidad. ¿No? Claro. Con... Y la otra, ¿quién es? Vamos, acérquemela, por favor, que tengo un problema visible. Esta de acá, a ver, no le distingo quién puede ser. Ella es, sin senos, no hay paraíso. La señorita Carmen Villalobos, que en este instante está estrenando novio. No le vi bien el rostro, se ve un poquito lejana. Seguramente le estaba viendo el cuerpo. No. Claro, Carmen Villalobos, claro, reconocida actriz colombiana. Así es. Claro que ya han pasado un poco los años en ella, ¿no? Pero... sin duda que también se mantiene muy bien, aunque con el paso del tiempo ha enflaquecido, ¿no? Y eso la verdad que no, porque antes era como que más llenita, más agarradita. Pero siempre ha sido de línea delgada. Pero a ver, ella como que ha un poquito exagerado, a mi modo de ver. No se la ve mal, pero como estaba hace unos 8 años atrás, yo creo que estaba un poquito más agarradita, y más cuando ella más empezó tuquita. La historia, la saga de Sin Senos, sí. Ella era una muchachita de 15 años que tenía... El cuerpo todavía no, esperes un ratito, que anda apurado, que ya se tiene que ir a la casa, lo llamó a la mujer. Esperes un ratito. Creo que es lo segundo. O el marido. A ver, escúchame, Estefano. Cuando esta muchacha, hermosa, que por cierto, talentosísima, empezó en Sin Senos No Hay Paraíso 1, era una niña de 15 años, pero tenía un cuerpazo. Sí. No tenía cuerpo de mujer, eso es lo que hay que recalcar. No tenía cuerpo de mujer, pero sí tenía un cuerpo de modelo. De esa serie, de hecho, salieron varias actrices colombianas de la nueva generación. Pues no salieron. Eran como 5 o 6 integrantes, algo así creo que eran, ¿no? ¿Usted qué piensa de Carmen Villalobos? No, me parece una mujer simpática, guapísima en todo su esplendor. Me gusta mucho, bueno, yo siempre la he visto de manera en esa línea delgada. A mí me parece que está bien. ¿Sí? Me parece espectacular. ¿No la ve que está bajada de peso? No, yo no le quito pero nada. ¿Pero tú sí la recuerdas le antes pongo cómo era, todo y no le quito nada. ¿Sí la recuerdas antes como era hace unos 10 años atrás? Claro, de ella, actuó también en la famosa novela El Señor de los Cielos. Y también estuvo en Sin Plata, ¿cómo es la segunda parte de Alapta? Que la plata no se pare, excelente. Ella es una... Gaby Espino. Esta mujer es espectacular también. Guapa. Déjeme decirle que ella ya está pasando los 40 años. Sí. Y se mantiene muy bien también. Gaby, que si no me equivoco, tiene un hijo con Giancarlo Canela, ¿no? Sí, tiene. En la famosa novela. Muy fotogénica. En este instante estamos viendo su figura, pero yo les voy a contar algo aquí entre nos y que nadie se entere. Yo estuve representando en un canal donde tuve la dicha de trabajar. Ella es el ser más antipático del mundo. Jonathan Estrada le pidió una foto y le dijo no. Ahí se las dejo nomás. Sigamos hablando de... Y eso es lo peor de un ser humano, ¿no? Se le quitó todo lo bonito. Se le quitó todo. Siguiente. No me gustó ya. Ya no le gustó Estefano con... No, las facciones son hermosas, obviamente. A mí una mujer antipática se le quita todo lo guapa. Una mujer que sea antipática, por más bella que sea, se le quita todito lo bella y ahí pasa... No hay nada más lindo que una mujer enamore con un buenos días, una sonrisa, que sea coqueta en el buen sentido, pero no, dele siguiente. Y ahora Niurka Marcos. Niurka Marcos, que también tiene vasta trayectoria. Polémica también, claro. Mujer arrebatada. Una cubana que... Dios mío, esa mujer, lo que tiene pelos le sobra en vuelo. Ya llega a los 40 y algo, ella, ¿no? O más, ¿no? Está cruzando los 50. Un poco más, decirte, claro. Sí. Pero se mantiene muy bien. Sí, eso sí. También se mantiene muy bien. Claro que también los años ya se notan. Pero bueno, en su espontaneidad... A los años ya se notan donde se le notan. Gallina vieja da buen caldo. Ya con... Bueno, eso sí. Eso sí. Hay que ver también la gallina. O sea, en lo personal a mí no me gusta, pero... Gallina vieja da buen caldo. Entonces hágase un aguado, no es, pues también con... Claro, un aguadito. con las patitas de la gallina. De su casa. Escúcheme. Esta mujer
Mira, yo voy a decir algo. Yo no soy muy querida porque dicen que soy vulgar. Y créanme que me tiene sin cuidado. Tiene que resbalarle como a sea. A mí no me importa, yo soy genuina y frontal y original. Claro. Esta mujer es tal cual yo. O sea, ella es una Tabata Galvez en cubano. Ella realmente dice lo que piensa en el momento que es. Es muy frontal. Es bien frontal sí, y sí, original. Sí, sí. A mí me encanta. De hecho, tiene carrera también en espacios de farándula, pues, ¿no? Claro que sí. Claro, por supuesto. Sí, ella tiene... fue invitada en la silla de Siéntese Quien Pueda. Sí, 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 sí. Y fue muy aclamada, quiero que lo sepa. Claro. También estuvo, ella es una muchacha, una señora reality. Uh-huh. Porque ella estuvo en un reality donde hizo arder más que a uno. Dígame algo, Estefano, sobre eso. ¿Sabe qué? Me parece que hemos visto mujeres internacionales, pero ¿qué le parece si consumimos lo nuestro? ¿Qué le parece? Veamos mujeres nacionales. Pero por favor, bueno, pero por favor, a ver, sorpréndame. Cuidado, y usted va a salir con algún pasado ahí, cuidado. No. Cuidado. Antes de, ella es actriz ecuatoriana. ¿Ella actriz... es acaso Renata Salén? No. ¿O me equivoco? No es Renata Salén, no es Renata Salén. Me parecía Renata. Ella estuvo también en Sin Senos, Si Hay Paraíso. Estuvo trabajando, haciendo el papel antagónico. Uh-huh. Ella es la señorita Gallardo. Sí. Que también muy tuvo simpática. El agrado de participar en una comedia de nacional en un canal de televisión. Pero yo te voy a invitar, ahí vamos a poner un stop. No me la mueva la señorita Gallardo, porque yo los voy a invitar a Chone. ¡Vamos! Obvio, en el sitio Cucuy se construyen aceras y bordillos para mejorar la movilidad, pero por sobre todo para brindar justicia y dignidad a las familias del lugar. Hoy en estos puntos de campiña chonense abrazan el progreso y se unen a nuestra evolución rural. Yo, por esto y más, prefiero quedarme en Chone. Primero lo nuestro, mi amor. Ahora sí nos vamos con la señorita Gallardo. ¿Qué piensan de ella? Excelente actriz, ¿eh? Excelente actriz de teatro y televisión a nivel nacional e internacional. No lo tenía tan registrada en eso, soy muy sincero, pero en lo que es la imagen como tal, se la ve muy elegante, muy fina. Muy fina, así que bueno. Bonitas facciones, su rostro es muy, muy llamativo. Así que no, es muy guapa, muy guapa. Maleteados, en esa producción estuvo al lado del chino, el chino Moreira y Víctor Arauz y Cristian Maquilón. Ella estuvo participando en muchas producciones de aquí de Guayaquil. ¿Le gusta a usted la señorita Gallardo? Sí, me parece muy linda. ¿Sensual? Sí, o sea, gusta... elegante. Me gusta la elegancia. Sí, se le ve más elegante que sensual. Sí, muy elegante. O sea, elegante. Que me he dado cuenta por las cosas que usted está diciendo de cada una de las personas que salen ahí en la pantalla que a usted le gusta el hueso. No, es medio, no, es medio versátil, déjeme decir. No. O sea, por favor, tienes varios gustos, eso me refiero. No. Varios gustos femeninos. ¿Qué le pasa al señor Esteban? La verdad que yo, si yo, te gusta el hueso, haz como no. Yo, que lo chupo y lo mastico para quitarle el sabor. O sea, me parece. Bueno, mire, fuera hablando de la broma un poquito. Después del cuerpo y todo, yo creo que una mujer a mí me encanta dentro de lo físico su sonrisa. Yo creo que una mujer que tenga una excelente sonrisa engancha. Sonrisa no es como o sea, que la risa que yo me pego. Pero aquí no se ríe, pero bueno, está bien. Pero no, pero yo digo porque cuando es coqueta, ajá, se ríe, entonces después su forma de pensar. O sea, la ve muy elegante. Decir, claro. Muy elegante. Muy sensual, yo la veo. Más allá de. Bueno, pero eso es una foto artísticamente sensual, porque sí, sí. Ella también tiene. Bueno, es. Y ella es. Virginia Limonji. Virginia Limonji es ella. Espectacular. Espectacular. Oiga, como se dice en el barrio. No, sin morbosidad. No, es una no, mujer no. Demasiado guapa. ¿Sí? Demasiado guapa, inteligente, muy inteligente. Brillante. Brillante. La sí. Estatura de ella impacta. Es Miss. Impacta, claro. Elegante, tiene la buena figura. Pose, tiene una figura. Muy, pero muy llamativa. Es muy guapa, sin morbosidad. ¿Cuánto le dio? ¿Cómo? ¿Cuánto le dio? No, para nada. Es una mujer muy... Oiga, como se dice en el barrio. Le hubiera gustado que le dé. Tráigame el papel que me caso en este momento, así. Le digo algo que tráigame, ella tiene... Tráigame tiene... el papel que me caso en este momento. ¿Dónde firmo? Ya, ¿dónde ella firmo? Tiene compromiso y tiene no, una... No, yo sé, es un decir. Pues, no me un venga decir. Con decir que ella mismo le meto su guaracazo. Y usted, mi querido no, Estefano. No espectacular, más bien fenomenal. Que es mucho mejor. Vaya. Una mujer. Dios mío, ustedes. ¿Cuál viene a ser la diferencia según tu espectáculo? Un ratito que estoy halagando. Pero a una con mujer. Este yo, señor. Los hombres no les halago, los halago. Las mujeres sí. Así que bueno. Me parece fenomenal. Es verdad, tiene una buena estatura. Yo creo que una mujer también que sea alta como ella le da ese piquete, ese toque totalmente diferente. Pero ella se la ve que ella
se ha preparado. Y es sencilla, por lo que he escuchado es sencilla, ¿eh? Con las personas, con el público es... Y, a ver... Ahí pregúntele. Pues el señor mandó ahí, pregúntele. No, 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 déjeme decirle que aquí... No, 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 no. Eso es para Tabata. No, 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 vamos, aquí yo también estoy opinando sobre las mujeres y un minuto les voy a pedir. Que usted en su programa manda y usted en el suyo también. Aquí mando yo. Vamos a opinar sobre el cuerpo escultural, donde podría lavar toda la ropa. Pregúntele al chino. No, a ver, vamos, mi querido Luismi. ¿Qué? O sea, a ver, admirar el cuerpo de un hombre no es pecado. Admirar el cuerpo de una mujer no es pecado. Pero, a ver, sea honesto también. Usted entrena para verse... Como sí, el señor que está ahí. Tiene su pinta, pero nada más. Tiene su pinta. Sí. Obviamente sí. Claro, él sí lanza su 25 de pinta. ¿Y usted? No, un hombre pintero, simpático. Un hombre que llama la atención, sí llama la atención. Llama la atención en todo el plan. Lo digo como... En como todo varón, el plan, como ¿ah? Varón, como varón, sí. Como claro, varón. Como varón lo dice. Es que sí, simpático. Vamos a ver a la siguiente. Ella es la controversial. ¿Sabes qué? Yo tenía un amigo que le he pedido... creo que es la que estamos hablando. Carolina Jaume. Sí. Le pedí por favor que me la presente y no me ha hecho el favor. No, me parece súper... O sea, ¿tenía un amigo, lo perdió? Sí, sí. ¿Ya no es amigo? No, me hizo algo ayer. ¿Le hizo algo ayer? Mira usted. Ese tipo de declaraciones no nos dé, por favor. Porque la verdad es que a mí no me gustaría entrar en detalles de qué él habrá hecho. Y no le gustó, lo peor. O no sé. Estoy resentido con eso. Pero ella tiene ya compromiso, así que por ese lado... Está con un chico... Ella está con Rayo Vizcarra, ¿no? Sí. Yo lo que les aconsejaría es que hablemos nomás de la figura. No hablemos mucho de ella porque mañana te hace una novela y te monta que ya... Bueno, etcétera, etcétera. Carolina Jaume, a mí sí me encantaría tener una novela con ella. Yo sí. Aguanta el voltaje. Usted no, usted bueno. No aguanta el voltaje. Yo sé lo que le digo, usted no aguanta el voltaje. Esa mujer es un torbellino de pasiones, de lujuria. No, pero ya dejando el transcurso del tiempo se mantiene, ¿no? Se ha mantenido, sí, Carolina. Sí, es guapa. Obviamente es indudable, ¿no? Es guapa. Guapa. Yo no la conozco personalmente, pero sí. Se nota que tiene buen carisma. Disculpa, ahí yo no veo nada más que tapillas. A ver, ¿y ella quién es? Ah, porque la verdad que no registro bien quién puede ser. Claro, registro bien otra cosa, pero... María Sabate. ¿Es María? Es que no le vi el tatuaje, entonces no sabía qué era. ¿En serio es María? Sí, ella es María. Es una foto actual. Respete. A ver, estamos aquí para opinar, ¿qué le pasa? Estamos aquí para opinar. ¿Y usted qué tiene con Marian que está, que pide respeto? Yo no conocía ese lado de Marian, ¿eh? No conocía ese lado de Marian y me ha dejado, la verdad, impactado. Anonadado. Bueno, a partir de este momento lo único que va a poder conocer es ese lado, porque ya ningún otro lado puede, porque ella ya está una mujer comprometida por tercera ocasión. Estefano, ¿qué ¿No piensas? ¿No es cuarta ocasión? No, es por tercera vez, ella lo aclaró. Yo también pensé que era cuatro veces, pero ella sabrá, pues por último ella es la que ha estado aguantando. ¿Aguantando qué? Cacho. Niño, usted está muy exótico. Cuidado, bájele una raíz. Tiene que aclarar por si acaso, ¿no? ¿Le pero gusta, bueno, Estefano? Gallina vieja da buen caldo. Y yo le vuelvo a decir, entonces hágase un aguado con la abuelita. No, sí, de que está chispoteando. Muy buena imagen, ¿ah? Muy buena imagen. Se la ve bien proporcionada en ese lado. Así que bien. Ya cámbiame la foto. Pero o sea que sería bueno tener una imagen de frente, ¿no? Está... Búsquenme una foto de frente para el niño Estefano. Eso, wow. No, eso sí también, rompe. Eso yo creo que rompe todos los estereotipos. Sí, ¿no? sí. No, ahí sí espectacular. Me voy a tener que parar, la verdad, o sea, no. Voy a abrazar. Voy a abrazar. Que los dos, Estefano. Sí, ¿sabe qué? Vamos a aplaudir. Sí, porque sabe. La verdad que. Oiga. Erika Vélez, sin duda que... Par de babosos infelices. A mí me dan ganas de pararme y abrazar el televisor. Ahora, yo digo algo, ¿ah? ¿Eh? Un versus. Virginia Limongi y Erika Vélez, yo no sabría cuál escoger. Ah, ¿sí? No sabría con quién quedarme. Yo me quedo con Erika Vélez. Sí. ¿Por sí, qué? Me parece una chica... Bueno, no una chica, ya tiene sus bañitas también. Ella ya se lanza, claro, 40 años. Claro, pero se mantiene. Pero se mantiene. Para estar de 40, ojitos, para estar de 40, ojitos, déjame decirte, espectacular. Unos ojitos fenomenales. No, siempre ha sido así, se ha mantenido bien. Yo me acuerdo cuando estaba
en la época del colegio, de la escuela, cuando salían. ¿Y qué hacía ahí en esa época del colegio? Cuando salían los cuadernos. Mira lo que va, mira lo no, que va. No, o sea, no, pero cuando salían los cuadernos con la portada de ella, vos me va a decir que usted tampoco no se acuerda. Ah, bueno, sí, obviamente, claro, de los, obviamente. Obvio que me acuerdo. 40, no, yo obvio que me acuerdo. Ya estoy a punto de cerrar. Estaba en la época de los sucres, no. Obvio que me acuerdo, señor. Mujer espectacular. Como mujer, como persona. Ha cuidado mucho su imagen también ella. Ha tenido una carrera intachable. A mí me gusta su forma de trabajar. Es una mujer que se ha internacionalizado. Sí, sí. Donde va, ella deja su marca ecuatoriana. Una mujer guapísima, con un genio de mierda, quiero que lo sepan, porque yo... Ah, no es tan este... No la conozco personalmente. Yo fui compañera de ella durante más de 18 años. Por la época de Soltero Sin Compromiso, tiene el peor genio del mundo. Uy, uy, uy. Ahora sí, vamos a ver, pues digan lo mismo de Erika. Es, no, a ver, vamos. Ya, oye, pero aquí me han traído, señor, este villano. Pero se parece a usted, ¿no? Para opinar de mujeres. No, dígase, no, se parece cuerpos a usted, pues. Carnavalísticos, dije yo. Que me pongan. Y el Roberto Begué es un cuerpo carnavalístico. Le encanta. No, me encanta. Pero como lo dijo, usted lo dijo. Cuerpo carnavalístico. Carnavalístico, por aquí. Me encantaría, me fascinaría. ¿Qué le pasa? Perra flaca, por favor, las hormonas, ¿qué es que está haciendo? Usted está yendo al gimnasio, ¿qué le pasa? Hola, mi vida. Nada, zafa de aquí, paracho. Vamos a ahora ver, sí. ¿Qué opina el chino? A ver, que diga sí o no. A ver, vamos, a ver. O sea, o Andrés, ¿qué opinas, ve? No, o sea que pero. Son lo mismo, me dicen. Aquí, ¿no? aquí sí vamos a tirar la casa por la ventana. O sea, hipócritas. Aquí tampoco sí, la burla y chacha. No, no, jamás. Ah, jamás, ¿cómo te va a creer? Deje ser hipócrita, a mí no me gusta la gente hipócrita. Ver, ella es, un hombre es masoquista, creo que... trata bonito una... ¿Ella es quién? No, espérate, espérate, que él dice que ella es quién. No registro la verdad el nombre, ¿quién es? Soy yo. Qué vergüenza. ¿Sabes que yo me voy a... ¿Sabes que yo... apaguemos todo y vámonos. No, es una vergüenza. No, es no, no. No estoy diciendo... Soy yo. Se está burlando de mí. No, que se está burlando de usted. Que sabe qué. No, escúcheme. Se parece a la... ¿Cómo es esta chica? ¿Sabe qué? Se me escapa el nombre. Apaguemos todo. Apaguemos. ¿En serio? Vámonos. Escuche. Vámonos, vámonos. ¿Cómo se llama esta chica que está le...? Esa, sí, esa. Que salió como usted en el video polémico, pues usted la sacó del set y todo eso. Yo vi un video en redes sociales. ¿Ya? Y que usted discutía con ella en vivo y que ella salía del set y todo eso. Yo vi. ¡Caramba! No sé de qué me habla, pero no, espérate un ratito, nada de que cambie de foto. ¿Qué piensa usted de ese monumento de mujer? No, o sea, se la yo quiero bien, escuchar se lo mismo bien, que le dijeron a la Vélez. Ya dijimos espectacular, fenomenal, y ahora toca maravilloso. Maravilloso. Él te quiere dar. No, cuidado y me va. No, cuidado, me va a meter en problemas yo. Y salgo en agárrate la otra semana, imagínense. Agárrate. No, la verdad que usted es una mujer muy guapa. Gracias, hermano, de mi alma. Gracias, de verdad, muchas gracias. Pero yo espero que siempre, cada que entre por esa puerta y nos vea, nos diga hola, buenas tardes. Que siempre. Poco más le quiere ya, no, hasta mi día se... Yo no soy mal creada, yo siempre saludo. Sí, no, soy sincerota. Sí. Cuando digo, habla. Bueno, yo ustedes ya saben cómo yo saludo, porque. Tabata, aparte de lo que es inteligente, bella y todo, es muy respetuosa. Muy respetuosa y muy alegre. Así que eso sí. 25 también cuando quiero joderlos. Eso es claro. Parte de la vida cotidiana. Pero hay una cosa que yo quiero comentarles como parte de la vida cotidiana y que se acerca ya pronto. ¿Qué cosa? Los invito, mi amor, porque hay una noticia de última hora, pilimosca, boca abierta. Escucha bien. Fuma nervioso. Hay 600 boletos disponibles para Guayaquil. Si no compraste tu boleto en la preventa, tranquilo, que este primero de febrero tú podrás ser uno de los 600 afortunados. Venta en línea desde las 19 horas, www.ticket.com.es o en @ticket.com.es. Venta física este 2 de febrero en las oficinas de ticket.com, en el edificio City Office Business. Tercer piso, oficina 310. Más información al 096-9200-247 o al 099-06-7872. Te lo trae Alex Solís. Eladio Carrión, vamos a tener un concierto, pero
No sabes. ¿Le puedo decir algo con mucho respeto? Dígamelo. Es que, mire, yo soy un hombre frontal. ¿Sí? Y a mí me gusta ver a las personas a los ojos. ¿Sí? Y me he percatado de algo. Que sus pestañas están muy bonitas. Ay. Uy, Estefano. ¿Este algo quiere? Uy, Estefano, por favor, yo tengo compromiso. ¿Algo quiere? No, le digo porque me gusta, porque... ¡Modérate! Uy, ¡modérate, Estefano! Usted tiene unos bonitos ojos y me he dado cuenta de sus pestañas, entonces... ¿Está llamando? Entonces... Jorge, ¿está llamando? Bueno, yo te tengo que informar que las pestañas que tú estás viendo maravillosas son de Olsen Studios, señores. Si tú quieres tener unas pestañas espectaculares como Estefano dice que yo las tengo, pues yo me las hago en Olsen Studios by Jocelyn. Estamos ubicados en calle Sexta y Cedros. Saca tu cita, sigue su cuenta. Hay un estudio para las pestañas y otro estudio para las cejas. Ese laminado, ese microblending lo puedes conseguir así de sencillo, con la mejor atención, super profesionales en Opsum Studios. Ya sabe Luis Miguel, ¿no? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Dígamelo, dígamelo. Ya que el señor también está que... De Tabata, yo me quedo de ella, en su físico y todo, con algo muy especial. Dígamelo. Y que también muy pocos los hombres lo ven. Ya es tarde, ya nos vamos ya. Los pies. Sí, le gustan mis paticas. Los pies, muy bien mantenidos, limpiecitos. ¡Wow! Eso no todos los hombres lo ven, ¿ah? ¿Eh? Gusta chupar. Una mujer. Por Dios. Tío, por si acaso. Me vas a dejar hablar. Chicos, se los agradezco un mundo. La verdad. Ah, otra foto. Vamos a ver, otra foto. Póngamela. Aquí la foto. ¿Qué cosa? La de la foto. Ah, ya. Póngaselo. Vamos. Ahora. Jonathan Estrada. Mira, él tiene altos y bajos. Gran actora. Yo conozco todas las facetas de Jonathan cuando él llegó. Era un muchacho tímido, con 1.500, 1.000. Cuando recién empezaba. Sí, cuando llegó acá. Él, quiero que sepa que en Quito tenía su profesión, era de futbolista. Ah, ¿no sabía eso? Sí, él no conocía eso. Futbolista, pero al mismo tiempo era bohemio. Entonces él dijo, no, yo voy a ganar terreno, me voy a la ciudad de Guayaquil y me voy a abrir camino. Solito se abrió camino, empezó a engordar, se enflaqueció, se engordó y ahora es lo que es. Un hombre emprendedor, productor, empresario, manager. Y bueno, él ha hecho mil cosas. Como hombre es un ser humano espectacular. Tuve la oportunidad de trabajar casi 8 años al lado de él. Pero el de lo físico, ¿usted qué es lo que le cambiaría? No, él siempre realmente se mantiene bien. Se mantiene súper bien. Sí, desde que lo conozco hace ya años en su carrera. Se mantiene muy bien, así que como varón te lo digo, ¿eh? Claro. Como varón te lo digo, ¿eh? Así que bien, bien. No sé qué opina el señor Jalil, que es medio versátil, así que... Puede también opinar, pero el señor Jalil, ¿no? Estoy lubricando la garganta. Usted, no, miedo, mixto, ¿ah? ¿Eh? Usted lo dijo la otra vez. Pero estamos hablando de bolón, que le gusta el bolón mixto. Obviamente, claro, mixto. Sí. Queso y chicharrón. Claro, usted es del otro. ¿A usted le gusta bolón de chorizo? Usted, no. Que... Pepe, ven un ratito música de polémica, por favor. ¿Me estás durmiendo? Si no, nos vamos a meter en un problema. Estefano Jalil. Todos tenemos amigos, amigas. Oiga, ya le preguntó cómo está su amigo. ¿Cómo? Ya le preguntó cómo está su amigo. Estefano. Pienso que tiene que preguntarle a otra persona, la verdad. Según horas de la mañana usted había mencionado que le había consultado, ¿no? Entonces le pregunto. No respondió, déjeme decirle. Ahí está. No respondió. Pero bueno, eso ya es el problema de él, la verdad. Fuertes declaraciones del señor Estefano Jalil ante Luis Miguel, el señor del fútbol. Porque está diciendo claramente que tiene amistad grande con el llorón de la farándula. Todos tenemos amigos, amigas, claro, porque no, yo no tengo ningún problema. Está verdad. Bien. Él también tiene amistades, claro. No, muy íntimas, en las cuales esas amistades de repente lo sacan y regresan al otro día. No se sabe por qué, pues no, así que no sé, pues no. Señores. No sé, pues no. No se mezcle, no pasa nada. Yo no sé por qué. Lo único que yo les puedo decir es que este es un ambiente de hermandad y de confraternidad. Esto es Agárrate, esto es una producción que está hecha con mucho amor. Al salir de aquí, a partir de a la puerta para afuera, todo queda olvidado y de verdad, muchas gracias Luismi. Gracias a usted por la invitación. Un placer. Aceptar nuestra humilde invitación, pero ¿y eso qué es? ¿Qué? Sácame eso, oye, ¿qué? ¿Quién es? El tío, pues. Discúlpeme, pero ahí sí yo no opino. Primero que se suba la pantaloneta. A mí no me vengas a mostrar más de la cuenta porque yo no voy a opinar. Jamás de la vida. Nos vamos a seguir viendo.
No, es que yo no quiero opinar del señor. ¿Usted qué piensa del primo? Una gran persona. Una gran persona, David Nabla, la verdad que sí. Buen genio y que siempre está predispuesto para poder trabajar constantemente David Nabla. Así que el tío, así que bien por David Nabla, pues no. Pienso que ella sí puede opinar muy bien. No, es que ella lo que primero, antes de opinar de ese cuerpo, ella tiene que dar explicaciones. O sea, que ella aquí llega como dueña casa. Oh, mira tú. Ella llega a la hora que se le viene. ¡Agárrate! Te mojaron en el camino. Te mojaron en el camino porque estamos celebrando el carnaval. Y tuviste que regresarte a secar el cabello. Yo estuve el fin de semana en la playa, entonces... Hoy me regresé, pues, solo para trabajar, para que vean que trabajo. Tarde, pero trabajo. ¿Qué opina de ese cuerpo? Que nunca más va a salir así. Así que las personas que lo están viendo, aprovechen, porque esa foto nunca más la verán. Y que vas a bajarla del Google. Por eso, pues, eso fue antes de mí. Así ahora, ya no. Ah, ok. ¡Estamos tóxica! Ok. ¿Tú eres tóxica? Por supuesto. Ay, sí lo sabemos, esta muchacha. Así que, de repente, pobre David, por desgracia. Les voy a contar esta anécdota. Lo que se ve no se pregunta, señora. Por desgracia. Ve, por desgracia, está Luis, pobrecito Davidcito, está así. ¿Y a qué hora sale Luis Miguel? Y ella acá, escúchame, Estefano. Está así David y ella de acá. ¿Con quién? ¿Con quién chotea? No, pero no hace falta que hable, sino... Y automáticamente David así. Y mira, y está en Instagram. ¿Qué opinas de ese cuerpo, mi querida Mayra? ¿Yo? ¿Sí? No tengo ojos para otro hombre que no se me... ¡Ah! Se la sacó, ¿ah? Se la sacó. Yo no quiero llegar a pensar que todas mienten, porque creo que ustedes mienten. ¡Que todas mienten! Yo no miento, señor. Todas en un porcentaje mienten al rato de la hora. Jamás. Por eso, todas mienten. No sé quién le habrá tocado en su vida a Luis Miguel que lo dejó traumado, pero yo no miento. ¡Adelante! Él se mantiene muy bien, hace deportes, hace gimnasia. Bueno, el hombre realmente que quiere mantenerse... Escúchame, yo llegué tarde. ¿De qué estamos hablando? De los cuerpos esculturales a nivel femenino, pero no sé por qué a los invitados... También pones acá fotos de hombres. De manes que nada yo que no ver. Sé si no es que estaban viendo mujeres y sí. Empezó a salir mi preciosa foto. ¿Y a qué hora sale Luis Miguel? Sale... Señor ¿usted Caca. Quiere ver el cuerpo de Luis Miguel? No, porque estamos dando una crítica constructiva. Cuidado, que medio rarón. ¿Eh? No, una era? Crítica constructiva. Urrutia lo destruyo tiene aquí mismo. Buenas épocas. Acaba de destruir al Urru. ¡No! En palabra lo hizo pedazo. ¿Eh? ¡Lo destruiste! No, ha tenido buenas épocas, malas épocas y en esa foto. Eso no es destruir, o sea, no se lo ve mal. Pero ha tenido mejores épocas. No me gusta el color de cabello. No me gusta para nada. El Urru se mantiene, él siempre está en una vida fitness y por lo general le gusta competir. No sé si ha competido últimamente porque no lo he visto como que tan riguroso en sus entrenamientos, pero en todo caso es una persona que ya pasa los 40, ¿verdad? Urru ya pasa los 40 y de todas maneras está en forma. Así es, está en forma. Pero no sé quién está aconsejándole que ese color no me gusta para nada. Es un pollino. Pero le digo que está un poco como que de moda. En los colores, claro. Ese tipo de color, claro. Blanco, sino un poquito rubio. Está como que de moda eso. Señor Fercho. Es que se ve no podemos opinar. Maffer nos corta la cabeza. Me dice, va. No podemos opinar, Maffer nos corta la cabeza. Pero ustedes dos sí pueden opinar respecto al señor. No, yo porque no. Pero ustedes son caballeros. Oye, nosotros como mujeres admiramos a las mujeres y decimos, está linda. Pero como sí, hombre, está como bien, varón. Se mantiene bien. Como varón. Él es Fercho, sí, también se mantiene bien. El marido de María Fernanda Ríos. ¿Usted, caballero? No, sí, también. ¿Qué opina? Me explico las palabras acá de Luis Miguel. Se mantiene bien. Okay, por dos. Okay, vamos a ver la siguiente fotografía, caballero. Cuando te pido que cambies, no cambias. Y cuando te da la gana, pones la lenteja. Estás lenteja. Ya aparecen las venecias. Un caldo de avispa. De Dora. Se quedó ahí. Oye, usted enamoró. Me dijo que iba a pasar una foto de una mujer hermosísima, aparte de todas las que hemos visto. Y ¡agárrate! No la ya la vio. Era la mía. Y usted no se... No. Aparte de todas las que han pasado. De ahí... ¿Quién es? No veo. No sé quién es. Rafael. Ah, ya, Rafael. Yo me abstengo. Entrena. Ni siquiera lo conozco, no sé. Rafael, entrena siempre. Pero lo dice como que, entrena. Entrena. Pues si ya les dije que yo no tengo ojos más que para mi marido. Luismi, ¿qué piensas de aquel cuerpo?
A mí, ¿sabes que no me gustan los tatuajes, la verdad? O sea, no se pondría usted ningún tatuaje en su vida. No, cuerpazo. Sí, tengo. Cuerpazo. Ese sí me gusta. Me gusta porque es delgadito, pero está marcado. El señor Eduardo Andrade, buena persona. Buena persona también, este. ¿Ah? ¿Por qué libremente puedes decir? Porque es amigo en confianza de David y no se enojaría si yo miro a Eduardo. O porque. ¿O no, 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 me quedo callado. No, me quedo callado. Es amigo, es amigo de David, entonces puedo opinar. A mí me parece espectacular el cambio que él ha dado. ¿Usted sí se acuerda cuando empezó él? No. ¿No se acuerda? No. ¿Viste una par de fotitos? Él pasaba de extra en producciones actorales. Él hizo... Y después pasó a... No, 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 es que yo sí lo conozco. Espera, repite. Él hacía papeles de extra. No, papeles de extra. Yo también fui extra, oiga. Yo también fui extra en su momento, claro. Claro, sí, sí. Claro, serio, usted fue extra. Todos arrancamos hace años atrás, pues no, hace años atrás. El universo. ¿Cuál paso? La campanita, la amo, me encanta. Ella es una... Bueno, ella es bailarina y por ende siempre va a tener unas piernotas, así no entrene. Ella es bailarina, entonces... Se le marca la parte de aquí que no sé cómo se llama, pero ¿cómo se llama esta? Patrulla. Usted tiene que saber de muslo, muslo. No, aquí hasta que se raya. El cuádriceps. Ya, ese. Esa se le marca siempre. El cuádriceps. ¿Por qué? Muslo, cuádriceps, lo que sea. ¿Qué pasa aquí entre ellos dos? Ahí, ahí. No saben ni hablar. Siempre. Como una disputa aquí. No puede decir lo que quiera. Yo le hice el muslo. ¿Ah, usted es barcelonista? No. ¿Qué es? Él es versátil. Bueno, para mí mi campana es bella, es hermosa, tiene cuerpazo. Me gusta porque es natural. ¡Wow! ¡Wow! Ahí sí me pongo de pie, cara. ¡Wow! ¡Espectacular! Yuribel Cornejo. ¡Wow! Que pero ven la... Cierremonos de la cara de... ¿Por qué? Una gran amiga, déjeme decirle. Este pobre infeliz, ya mismo lo voto del estudio. No. Claro, porque yo no peleé culo. Perdón, yo no peleé culo. No se paró. Y no dijo wow, sino, ¿sabes lo que dijo cuando me dio mi foto? No, lo hice así. Yo no sé que se parecía a una que todavía no me sale el nombre. A una chica que sale en televisión también. ¿Cómo es? No se ha vendido esa tabata, yo no dije eso. Le pusieron otra foto. ¿Pero que le pusieron una foto suya de joven o en la actualidad? ¿Viste? Eres grosera de mi también. Es una foto actual, pero donde... Yo no dije nada. Pero es porque quiero entender por qué no te reconoció. Porque no pelé nalga, por eso. Ay, es que no. Por eso es que tomé el otro. ¡Wow! ¡Es wow! ¿Cómo es conocida la rubia peligrosa de Manta, verdad? Cuerpazo. Yuribel, cuerpazo, la verdad, mucho talento. Y eso que, tengo entendido que se hizo reducción de mamas. No, ahí no me sabría decir. Sí, se hizo reducción. Sé que entrena obviamente todos los días y bueno. No, se hizo reducción de cada quien obviamente es feliz como quiera, los retoques que se quiera hacer. Así es. Para mí me parece que ella tenía buen cuerpo, pero sin embargo si ella quiso reducirse por algún tema estético o por algún problema de salud, ya sea dolor de espalda o etcétera, etcétera, el que sea, para mí sigue manteniendo cuerpazo. Yo sí le diría que ella, como entrena todos los días, que se quede ahí como está. No más, porque ya se le nota un poco los hombros. O sea, que por ejemplo, está con los hombros. Pero ya en una mujer que saque más espalda, sí, más no me hombro. Gusta. No, hasta ahí está bien, Yuribe. Así que bien y felicidades. ¿Y ella quién? ¿Quién es ella? No, pues después... No puedo opinar porque después... No, no pues ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Me paro! Oye, ¿usted qué pasa? No. Feliz. Se le puede haber hecho eso a mi querida compañera. Usted puede dar un comentario educado. Pues no va a decir ¡Wow! ¿Qué es esto? No, o sea, puede decir que tiene una bonita sonrisa, que está bonita en la foto. Muy linda sonrisa. Sí, eso. Sí, opine, sí, opine como caballero. Sí. Nada más, no, sí. Nada más. Por eso, nada más. ¿Y usted? ¿Qué pasa conmigo? Sea concreto, pregúnteme. ¿Qué pasa? No, yo siento que se van a caer a golpe ya mismo aquí en medio. Pero es que no hay que. A ver, hay que decir las cosas como caballero y no hay que olvidar lo que es obvio. O sea, es una mujer simpática y obviamente con respeto y educación. ¿Cómo lo? No pasa nada. Está bien. Yo lo único que les digo con es. Con respeto si usted, al tío. Yo lo único que les digo es que si siguen peleando. ¿Quién es? Ella era. ¿Quién es? Natalie Carvajal. Ella. Por eso es que. No. Por eso yo le decía que usted salía en un video con ella, ¿se acuerda? No, escucha. ¿Tuvo usted o no una polémica con ella? Ahí está. Natalie Carvajal. Que no es mentira. ¿Qué? Esa es actualmente Natalie Carvajal. Sí. Claro, ahorita está cobriza, ¿verdad? Sí. No. Tiene pelo oscuro. Castaño, sí, tiene cabello castaño. Ella es una, esa es una foto antes de operarse. Ah, correcto.
así, porque yo me acuerdo hace un par de años no era así. Era un chanchito sin control. ¿Quién es? Abra la toma que no veo. ¿Quién es? Andreina. Ah, Andreina, también me parece que tiene cuerpazo. Qué guapa, muy guapa. Muy buenas piernas, ¿eh? Muy buenas piernas. Y mal ubicada, me imagino, va a decir eso, ¿verdad? ¿Cómo? Pero yo hasta ahora. No. Me escucho decir, bonita la mirada, bonita. No, él está mirando. He dicho los pies, le dije, estaba. Los pies, le dije, estaba. Ella es Andreina, sigue siendo. No sé, yo soy en encalada. Oye, tengo un problema visual tremendo. No sé, es que ya me tienen María de estos dos. Mentira, Estefano no. Este y ya mismo le meto un bazazo en la cabeza. Lo que pasa es que la foto también está un poquito alejada, así que bien, la. Bueno, yo no sé si a ustedes, pero yo con las fotos de los hombres a mí se me despertó el hambre. ¿Qué? Déjeme, hay que ser sincero. Yo no soy hipócrita. Yo no tengo. A mí sí me dio hambre y yo les voy a dar la solución. Si ustedes están con hambre, por favor, y si quieren comer rico y sentirse que están en Esmeraldas, no tienen que irse de viaje 8 horas. Vayan a la Sazón del 15, señores. En Víctor Emilio Estrada, 304 y Cedros, ustedes van a encontrar la mejor sazón, la Sazón del 15. Van a tener el encocado de pollo, el arroz marinero, el arroz con camarón, los camarones apanados. Van a encontrar un sinnúmero de comidas espectaculares. Y ojo, el almuerzo, el almuerzo normal, parece un plato ejecutivo. Ya lo sabes, la Sazón del 15 te espera en Víctor Emilio Estrada, 304 y Cedros. Ahora sí, a las personas que nos están viendo y a usted, mi querida Tabata, les tengo que informar que nuestros compañeros terminaron el acompañamiento de esta tarde. No, y yo nosotros también nos... Usted llegó a despedir. ¡Qué chistosa! Ella piensa que una hora más. Una hora más. Quiere quedarse. Por último, deja Estefano. Al señor le toca ir a jugar con las bolas y a mí hacer deporte. Muy bien. Y usted hace versátil. ¿De qué deporte le gusta? Usted es mixto. ¿Qué pasa? Él juega con las bolas y a él le gusta el deporte. Espérese. ¿De qué deporte le gusta? ¿Cuál es el problema? Ah, el deporte. La pelota grande le gusta a él. ¿Qué pasa? ¿Quién es quién? A usted le gustan las canicas. Me gusta grande y le gusta jugar con las canicas. Y con altos rangos le gusta. Me imagino. Ahora sí. Lo que él diga es una orden. Cuidado, la pelota me daña el estudio. Señores, gracias por la invitación. Gracias, Luismi. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Así que ha sido un placer, la verdad, y mucha, mucha alegría para todos. Estefano, muchas gracias por recibir nuestra invitación. Sí, muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Espero habernos comportado a la altura y que nos vuelvan a invitar. ¡Agárrate! ¿Tú crees que después de todo lo que he escuchado, de hablar de otros juegos? ¿Sé que no le dijeron hermosa y ustedes piensan que era invitar? Yo me porto siempre como un caballero. Sí, la verdad que sí. Podemos hacer ¡agárrate! Podemos hacer una encuesta en este canal. Lo único que quiero es que en algún momento a esta humilde servidora las inviten a cada uno de sus programas para hacer un poco de roncha. Señores, gracias por estar. Obviamente. Con nosotros en sintonía de Agárrate. Mañana nos encontramos aquí a la misma hora, 3 de la tarde, por Telepremier Plus. ¡Chau!